Los servicios de información temen que Israel rompa la colaboración antiterrorista tras el anuncio de Sánchez. Señor Juan Jara, en dos minutos, ¿usted cree que esto no solo va a afectar a que se filtre información que Sánchez no quiere, sino que esto va a afectar a la seguridad nacional? Yo, si hay una cosa que me gusta de Israel, es el profundo sentido de nación que tienen. Ellos saben que si no se defienden con todo lo que tienen, lo pagan en términos de supervivencia. Y por lo tanto, el israelita es alguien que ama profundamente su realidad, su pueblo y su nación. Entonces, lógicamente, cuando juegas con sus intereses, ellos se defienden. Y se defienden legítimamente. Se defienden pues con lo que tengan y harán lo que más les convenga. Le cueste la cabeza a Sánchez o no. O sea, a veces es bueno tener a un títere que hace lo que tú quieres, pero claro, cuando te están tocando las narices diciendo que eres un genocida en tu propia casa, eso yo creo que el pueblo de Israel y sus gobernantes no lo van a olvidar, y lo va a pagar no Sánchez, también los españoles, que es lo más dramático de la situación. Lo triste es no acordarse muy rápidamente de todo el vínculo que España en su historia ha tenido con la comunidad judía y mirar una cierta falta de respeto a esto, ¿no? Es decir, señores, ser prudentes. Estamos en un conflicto, como dije antes, sumamente complejo. No queremos políticos bocachanclas que vayan a hacer declaraciones sin un poquito de altura de miras y sentido de Estado, y eso es importante. Y para estar en política hace falta mucho sentido de Estado y menos propagandístico y menos estrategia de comunicación.